todos, bienvenidos a Campo Palentino. De nuevo con ustedes vamos a contarles pues noticias que siempre creo que sean muy bien recibidas por vosotros, algunas a lo mejor no tanto como lo que podíamos desear. Ya parece ser que, bueno, está a punto, aunque no ha salido la orden, pero yo creo que lo tenemos ahí ya a punto. Bienvenida a Campo Palentino. ¿Qué hola, tal? Hola, José María. Estamos hablando de esas solicitudes o de esas ayudas agroambientales que están a punto de salir, ¿no? Pues sí, inicialmente en el borrador que nos presentaron de la convocatoria estaba previsto que el plazo fuera del 3 al 20. No ha, entonces, del 3 al 20 casi no nos queda tiempo. Del 3 al 20 de febrero, sí, es un plazo corto, pero lógicamente a las alturas a las que estamos, si son unas ayudas que se quieren aplicar ya para esta campaña, tienen que resolver y firmarse contratos, luego en poco tiempo se tienen que hacer demasiadas cosas. Vamos a ver, ¿hay novedades en cuanto a requisitos, en cuanto a, pues no sé, a cosas generales que haya que, esos compromisos que tiene que adquirir el agricultor? Bueno, en realidad son 9 líneas de ayudas en las que se habla en la orden de bases, pero las más prácticas, las que más nos afectan al tipo de agricultura que tenemos aquí en la provincia, pues son 4. En cuanto a las de ganadería, que es la gestión sostenible de superficies forrajeras pastables, que es la que se utiliza más en el norte, con vaca sí, nodriza principalmente, y en el caso del aprovechamiento a rastrojeras con ovino, esas dos ayudas salen prácticamente idénticas a las que se venían convocando hasta ahora, bueno, con la diferencia que se establece un límite máximo para aprovechamiento de los pastos de 10 kilómetros con respecto a la situación de la explotación ganadera, que eso antes no lo teníamos. No había un límite. Eso es. En cuanto a las ayudas agrícolas, sí, los cambios son importantes. La ayuda del girasol en Red Natura desaparece, porque lógicamente tenemos una ayuda asociada en la PAC, entonces esa ayuda no aparece. Y la ayuda tradicional que se extendía por toda la provincia de agroecosistemas extensivos de secano queda reducida exclusivamente a la laguna de la Nava, a la cepa norte, y afecta solo a esos 15 pueblos y solamente en el área geográfica que coincide exactamente con lo que es la cepa, con lo cual ya no hablamos de que entran municipios enteros, sino área geográfica. Ya veo que algunos municipios, no sé, como Paredes o como Mazariegos concretamente, solo es una parte de Paredes de Nava es significativo, que es el municipio de extensión más grande de la provincia, y entran 86 hectáreas, con lo cual no podemos hablar que Paredes de Nava esté afectado por estas ayudas. Los requisitos, pues de la ayuda de agroecosistemas, la reducción, como estamos hablando, y los requisitos a cumplir son muy similares. Quizás destacar dos cosas. El 15% que hasta ahora podíamos cubrir con leguminosas, grano, forraje, hay que cubrirlo exclusivamente con la siembra de alfalfa. La dosis mínima de siembra, pues ahora hablamos ya de unas dosis de 180 kilos para trigo y cebada y de 150 para avena y centeno, son un poco superiores a las que teníamos anteriormente. Y quizás la mayor diferenciación va a estar en cuanto a los bosquetes. Ya no se habla de bosquetes, se habla de linderas de al menos de 5 metros de anchura. Tienen que dejarse sobre parcelas que se hayan cultivado en uno de los 2 años anteriores. No valen parcelas que hayan estado de barbecho, que hayan estado perdidas. Y tienen que cumplir los requisitos de distancia, que es a más de 1 kilómetro del casco urbano o a más de 500 metros de vías de comunicación, ferrocarril o carreteras. Para que no interfieran sobre por la protección de. Sí, se supone que como va a ser un refugio para las aves esteparias, pues que no les moleste el tráfico. Claro, no sé si irán ahí luego, ¿no? Allí no vamos a estar para comprobarlo, desde luego. Bueno, entonces hemos hablado de esos requisitos. Ya como nos falta la orden, que saldrá en estos días, si es que no ha salido ahora mientras estamos hablando, porque es muy posible haya salido ya esa orden, lo que sí tienen que ver es que si el que cumpla esos compromisos que se pase por aquí a verlo. Hombre, lógicamente esto debemos de recordar que la convocatoria que sale ahora es una convocatoria de incorporación. Se sale la firma de un contrato y los compromisos que se adquieren con estas ayudas hay que cumplirlo durante 5 años. Entonces, si no se va a poder cumplir durante 5 años, es mejor no incluirse, porque luego se va a recibir un dinero que si por un año, por la circunstancia que sea, se incumple, no pasa nada. Pero si se incumple durante 2 años de esos 5, pues va a haber que devolver las ayudas percibidas más los intereses que se hayan. Entonces, en una ayuda
que es nueva, como es la del cultivo de la remolacha, que hasta ahora no había, pero hay una ayuda agroambiental para el cultivo de la remolacha, es donde vemos la pega, que al ser un contrato por 5 años, uno de los requisitos que se piden es que hay que sembrar a una rotación de 4 hojas, con lo cual es siembra remolacha un año y en 3 años no Y en puedes tres volver a años. repetir. Entonces, eso es un aspecto que tiene que valorar mucho los agricultores para ver si se pueden incluir o no en el programa. Sí, porque puede que no tengan terreno para alternar el cultivo. Claro. Claro, y entonces decir, bueno, pues en vez de 4 hectáreas voy a tener que poner una, ¿no? Eso es uno de los requisitos que yo creo que más condiciona, porque el resto, la dosis mínima de siembra, no hay problema, el tener contrato, pues es lo que tiene todo el mundo. El enterrar los restos de cosecha 30 días después de haber recolectado, pues eso, si se puede hacer, el agricultor lo va a hacer. Otra es que las circunstancias Muchas veces climatológicas lo han hecho si se no puede, se lo sí. permitan. El que esté sometido a un asesoramiento es lo que ahora mismo las fábricas están haciendo. Y el tener que analizar la tierra, que bueno, pues para ver las necesidades de Tampoco abono viene. tampoco viene mal. La ayuda yo creo que puede, claro, que lo pueda aplicar, Sí. pues es una ayuda de 300, 350 € por hectárea. Y luego además establecen dos compromisos voluntarios, que el compromiso voluntario primero sería aquellos que quieran sembrar una dosis mínima de 80 kilos por hectárea de beza para hacer Sí, un para enterrado hacer. en verde en esa parcela donde va a ir la remolacha y que ese enterrado se produzca después del 15 de enero. Y un compromiso, ese compromiso primero recibirían unos 100 euros más por hectárea. Y el compromiso voluntario segundo sería el utilizar métodos de carga que garanticen que la remolacha va limpia. Y en ese caso, pues la ayuda sería de 50 euros por hectárea a mayores. En cualquier caso, como las circunstancias de cada explotación son Son diferentes, distintas, pues lo sí. dicho, que tengan en cuenta que el plazo va a ser muy corto, que estén pendientes, que se acerquen por aquí y vemos si se puede acceder o no a estas ayudas. Sobre todo yo creo que se asesoren un poco por eso que has dicho de que si hay que cumplir 5 años en algunos compromisos, pues no cabe duda que tienen que echar sus cuentecitas y Sí. decir, a ver, ¿yo puedo hacerlo o no? Esto no es para hacer una prueba, es un compromiso que una vez firmado es por 5. Bueno, pues muchas De gracias. nada. Nosotros continuamos con el programa y les vamos a seguir ofreciendo noticias de lo que ha ocurrido, como por ejemplo esa feria de Saldaña de maquinaria, que con su correspondiente frío que nos está haciendo todos estos días, porque no olviden que estamos en invierno crudo, pero ahí estuvieron muchos agricultores y ganaderos visitando esa feria. Un año más, Saldaña desafió el crudo invierno y representó a una comarca con vocación agrícola y ganadera en su ya clásica Feria de las Candelas. Una cita celebrada en 2 jornadas, de sábado y domingo, en la que los protagonistas fueron los profesionales del campo. Desde primera hora de la mañana, el polideportivo El Soto se fue llenando de agricultores y ganaderos de la comarca y de gran parte de la provincia que acuden a ver aperos, máquinas y complementos ganaderos y agrícolas que necesitan en sus explotaciones. 80 expositores estaban presentes en esta feria, en su mayoría de Castilla y León, aunque las máquinas y tractores representaron el escaparate comercial más alto. En el exterior del pabellón se mostraban al público toda suerte de aperos, arados fijos y reversibles, gradas de rejas, de cuchillas, cultivadores, rodillos de varios tipos, los grandes remolques basculantes y otros específicos para la distribución de estiércol, abonadoras con enganche frontales. El capítulo de distribución de fitosanitarios estaba representado con varias máquinas pulverizadoras de distintos tamaños, con las más modernas aplicaciones de seguridad y calibrado. La maquinaria de recogida de forrajes, acondicionadoras, hileradores de distintos sistemas y enganches expuestos en el entorno del pabellón El Soto. Los útiles para ganadería, como comederos, bebederos, boses para terneros, jaulas de embarque para apartar ganados y tratamientos sanitarios. Los grandes tractores de distintas potencias y marcas estaban a disposición de los profesionales del sector agrario que podían ver y comprobar detalles de funcionamiento, sistemas de guiado y sus posibilidades de enganche a los correspondientes aperos, empacadoras y rastrillos. El interior del recinto ferial contaba con variados y distintos expositores de artesanía agroalimentaria, fertilizantes, semillas, mobiliario, herramientas, representantes de maquinaria agrícola y ganadera. Este año, Asaja Palencia contó con un stand en el que se atendió a los asociados y cualquier visitante, al que facilitaron periódicos y publicaciones,
así como hablar y departir con otros afiliados y técnicos que habitualmente están en la oficina permanente de Asaja en Saldaña. Ha sido uno de los primeros años que se ha tenido participación en Saldaña, en la Feria de las Candelas, y la gente ha acudido al stand de Asaja principalmente a informarse temas PAC, temas cursos de manipuladores fitosanitarios, también suscitaba mucho interés el tema de viajes, sobre todo el viaje este reciente que se va a hacer a los Países Bajos, y bueno, la gente ha estado muy, muy entusiasmada con que tendría allí presencia Asaja en la Feria de las Candelas. El presidente de Asaja Palencia, gerente, técnicos y representantes de la comarca de Saldaña estuvieron presentes y saludaron las autoridades que inauguraron la feria y visitaron el stand de Asaja, donde fueron muchos afiliados y simpatizantes los que se acercaron y felicitaron la iniciativa de apoyar con su presencia una feria comarcal de agricultura y ganadería que no solo representa una comarca, sino que aumenta sus visitantes cada año. Asaja de Castilla y León ha contado con presencia desde la primera edición y de nuevo está presente este año en la Feria Agraria de Valladolid. En concreto, la caseta de Asaja está ubicada en el pabellón 1, stand 196, un espacio en el que se atiende a todos los socios y simpatizantes de la organización. En el marco de la Feria Agraria, que celebra su cuarta edición estos días en Valladolid, se celebró igualmente la Masterclass de Arada organizada por la Asaja de Castilla y León. El viernes, día 6 de febrero, a las 18 horas, se celebra en el Centro Cultural Provincial de la Plaza Emilio Calderón una jornada organizada por Asaja sobre el futuro del sector remolachero en Palencia. La jornada se abrirá con la presencia del Plan 2020 para la sostenibilidad de la remolacha, a cargo de José Manuel Omaña, de AINCRA, para continuar con la intervención de Pablo Domínguez, de Azucarera, quien hablará sobre el presente y futuro de la remolacha azucarera en Palencia. Posteriormente será el turno de Pedro Medina, director general de la PAC, quien se encargará de hablar de la PAC y la remolacha azucarera. El turno de intervenciones se cerrará con el presidente de Asaja de Castilla y León, don Aciano Dujo, que expondrá la repercusión del nuevo AMI en Valencia. La asistencia es libre hasta completar el aforo. Tanto para las pólizas de secano como para las de regadío, las modificaciones del seguro agrario pueden realizarse hasta el 1 de abril en el caso de bajas, altas y correcciones, excepto para bajas por no siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y alubias, que finaliza en junio. En los primeros meses del nuevo año y en cumplimiento de la ley agraria aprobada en 2014, se creará el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. Aunque en estos momentos aún se está preparando el desarrollo reglamentario y la orden que regulará el funcionamiento del nuevo registro, la Consejería de Agricultura y Ganadería aprovechará el envío de las resoluciones de las ayudas PAD 2014 que se envían estas fechas navideñas para comunicar a los agricultores su inclusión en el oficio de registro. La resolución irá acompañada de una carta que recoge la información con la que cuenta la Administración sobre cada explotación, recogiendo características como la titularidad, la superficie agrícola, el ganado inscrito en los correspondientes registros o si la explotación está en otros registros oficiales como el pitícola, el de maquinaria agrícola, el de operadores ecológicos, en las explotaciones prioritarias de titularidad compartida o por haber sido beneficiaria de ayudas de modernización o instalación de jóvenes. Asaja Palencia vuelve a ofrecer un año más las mejores condiciones para la contratación del seguro de retirada de cadáveres, tanto para vacuno, ovino como porcino, avícola, equino y cunícola. Nos encontramos ya en plena campaña de renovación o contratación de los seguros de recogida de cadáveres, por lo que se recuerda a los ganaderos que en Asaja encontrarán las mejores condiciones económicas. Además, realiza una defensa del seguro y un seguimiento del mismo durante su vigencia en cuanto a modificaciones, cambios, así como de resolución de problemas. Los precios de los cereales mantienen cotizaciones en todas las lonjas. La firmeza del dólar sobre el euro hace que el trigo europeo sea interesante para las exportaciones. La ola de frío en Estados Unidos, los temores sobre el trigo de invierno y las dificultades para el transporte han ejercido una fuerte presión en los mercados.
Incluso la lonja de Barcelona, la cebada se cotizó a 185 euros la tonelada. El precio de los lechazos repunta al alza. En los mercados diarios comarcales sube la demanda y cotización. El lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 4,35 euros kilo vivo. De igual forma, suben los precios de los lechazos de más de 11 kilos de peso en vivo. Se cotizaron desde los de mayor peso a 3,35 hasta los 3,75 euros de menor peso. El cordero pesado y semipesado alrededor de los 48 euros unidad para sacrificio. Y en las ovejas, en variación en los precios, con muy poca actividad en los mercados y lonjas. En el ganado vacuno de carne se registra una estabilidad general en los precios en lonjas y mercados. Este 2015 será un año difícil pero lleno de desafíos y oportunidades para todos los que trabajen en este sector. Además es muy importante de cara a la exportación unificar criterios en torno a una definitiva interprofesional de la carne de vacuno, definir su estructura y analizar aspectos básicos a desarrollar en los nuevos mercados exteriores. Llegamos al final del programa, pero antes tenemos bastantes cosas importantes que decirle. Bueno, bastantes, dos apuntes bastante importantes. Uno sobre esos viajes que algunos de ustedes ya han estado llamando, se han apuntado, todo eso. Vamos a ver a dónde llegan, si se van a ser posibles, si se van a realizar, que sería lo más importante. Bueno, Carlos, lo vete, que al final de estos viajes, sobre todo el de París, es muy importante porque la gente está deseando ver la feria. Ya empezaron unos años atrás y les veo yo con mucho entusiasmo, ¿no? Bueno, yo creo que ese viaje reúne dos aspectos muy importantes. Por un lado, la feria, que es muy, muy atractiva, y por otro está París, que, bueno, que también lo es. Aparte que luego está el Salón Internacional de la Agricultura, que está en la zona de Puerta de Versalles y es muy bonito la exposición que allí se celebra. Bueno, y entonces ese viaje ya está prácticamente... Sí, este viaje está prácticamente ultimado. Ahora porque mismo, claro, siempre solo, hay inconvenientes, ¿no? Con los aviones, la agencia ya se encarga bien. El viaje está consolidado porque salió un grupo importante. Es más, en este momento solo tenemos dos plazas libres, por si alguien a última hora quiere animarse. Pero vamos, el viaje está hecho y confirmado. De acuerdo. Bueno, pues ese sería uno de los viajes. Y como seguimos hablando de ocio, podríamos hablar también del otro, de que pretendéis en Ámsterdam, Bruselas, en fin, esa zona de Países Bajos, que aunque está muy visitada, pero siempre tiene un atractivo especial. Pues sí, este viaje responde a una iniciativa que nos han lanzado los propios afiliados, que quieren que en primavera se organice un viaje por Europa, un viaje que se pretende que esté totalmente organizado para no tenerse que preocupar de nada. Y en principio, pues la propuesta que nos habían hecho era un combinado de Bruselas con todo su entorno, Brujas, Gante y otras localidades, y luego acabar 3 días en Ámsterdam, también recorriendo pues las zonas limítrofes. Bueno, y va muy bien porque en principio habíamos previsto reunir a unas 50 personas y en este momento creo que ya casi está completo el cupo. Habíamos marcado como fecha límite para poder cerrar todo, pues sobre todo lo importante son los vuelos, el 15 de febrero y ahora mismo pues no sé si llegaremos a esa fecha o con anterioridad lo tendremos ya cubierto. Bueno, pues este puede ser el inicio de seguir a otros viajes y a otros destinos que siempre están ahí, porque Europa tiene unos destinos muy bonitos y algunas veces no tan conocidos por los agricultores. Pues sí, yo creo que Europa es muy grande, hay muchos sitios y muy bonitos, y lo que está claro es que hay un grupo de personas pues, que se animan y se atreven a realizar estas actividades y van en grupo y arropados pues, por una entidad como en este caso puede ser ASAJA. Pero vamos, que nosotros, siempre que sea de interés para los asociados, pues vamos a tratar de satisfacer esas iniciativas que nos plantean.
De acuerdo, Carlos, porque seguramente muchos agricultores ellos solos serían incapaces, pero cuando van juntos con otro grupo se lo van a pasar mejor. Así seguramente. Yo de todas maneras quería hablar de un tema que está suscitando ahora y que los propios, no sé, agricultores están sufriendo con la fauna salvaje. Ya parece que esto es un cuento de nunca acabar, que parece que reiteramos y volvemos a decir y decimos, tanto de conejos como jabalís, en esos entornos de las autovías, de las vías del tren y en sitios que se refugian, y no es posible, ¿no?, hacer, no sé, cotas de esto para acabar con ellos en algún sitio, o por lo menos disminuir esos daños, ¿no? Es un problema que año a año va a más, y es un problema de una magnitud muy importante, porque esto sí que no se reparte entre todos los agricultores de la provincia. Esta situación se localiza en algunas zonas y los agricultores que por ahí tienen la explotación están sufriendo unos costes económicos muy grandes. Estamos hablando de todo el entorno de Magad, Baños, Villamuriel, Dueñas, por ahí esas localidades donde los conejos sobre todo y jabalíes están haciendo unos daños enormes en las explotaciones. Llevamos ya unos años intentando que se ponga freno a estos daños y no conseguimos absolutamente nada. Las administraciones implicadas, que son los responsables de las vías férreas y de las autovías, lugares donde se guarecen los conejos y luego se desplazan a las explotaciones, pues deberían hacer un control exhaustivo de la fauna, de las poblaciones de conejos sobre todo, que hay en esos márgenes y que están causando un grave quebranto económico a muchas explotaciones. Nosotros reiteradamente nos hemos reunido tanto con la Junta de Castilla y León como con la subdelegación del Gobierno para ver si se puede poner freno a estos daños, y la verdad es que no estamos consiguiendo nada. Hay algunos antecedentes por ahí de otras comunidades autónomas, ¿no?, en las cuales han conseguido algo. Sí, vía judicial. Hay alguna sentencia de alguna comunidad, creo que es Andalucía, en Castilla-La Mancha, donde los agricultores, hartos de los daños que estaban sufriendo, han acudido a la vía judicial y bueno, pues han obtenido una sentencia favorable. Nosotros lo que vamos a hacer la próxima semana es con los afectados, sobre todo de estas zonas que estoy diciendo, del margen de la autovía Palencia-Valladolid, de Magad, todo lo que es Palencia-Burgos también, vamos a reunirnos con afectados aquí en nuestra sede, en nuestras aulas de formación, y hago una invitación a través de este programa a que todos los que tengan daños por fauna salvaje, fundamentalmente conejo y jabalíes, en este caso nos olvidamos de los topillos porque es muy localizado el problema que ahora vamos a abordar en esta zona, para que llamen a nuestras oficinas para inscribirse en esa jornada que vamos a hacer, donde lo que esperamos es tomar alguna decisión y sobre todo ofrecer asesoramiento jurídico para todos aquellos que quieran iniciar un proceso contra las administraciones que nosotros entendemos que son responsables del problema, que son las que tienen los conejos en sus dominios. O sea que si ahí no podéis entrar a quitarles o a escastarles, tendrá que ser los dueños de precisamente de esos terrenos. Lógicamente, no se van a meter los agricultores en una autovía a resolver un problema. Aparte que entiendo que una administración tiene que velar por sus infraestructuras. No creo que tener taladrada una vía férrea o en la autovía que haya conejos cruzando constantemente puede ser además un motivo que atente contra la seguridad vial. Además estamos hablando de unas fincas de alto valor agrícola, porque con regadíos, con cosechas, y por lo tanto tienen también sus gastos de agua, de todo lo que tiene que ser, de fertilizantes, de contribuciones, de todo, por tener esa categoría, y precisamente es donde tienen esos daños tan fuertes. Efectivamente, estamos hablando de parcelas en su mayoría que tienen una calidad agronómica muy importante, que soportan unos importantes costes, porque son parcelas de regadío, que pagan toda la infraestructura de riego, pagan contribución, que en muchos casos están llevadas en renta, que tienen rentas muy elevadas y que no pueden producir. Y que no pueden producir porque año tras año empiezan, una vez que nacen los cultivos que en ellas se implantan, pues los conejos se los llevan
se lo llevan de calle. Ahí, el año pasado, veíamos parcelas de maíz donde había una planta a modo testimonial, casi, como diciendo, aquí hubo maíz sembrado, pero vamos, eso es verdaderamente una situación pues que es insostenible, porque además se concentra en un grupo de agricultores muy localizados, pues que están teniendo pues unas pérdidas importantísimas y que no las soportan los seguros, porque todos sabemos que en principio el seguro tiene una franquicia muy importante y que cuando de forma reiterada se producen daños en estas parcelas, la producción máxima que te admite Agroseguros pues baja muchísimo, lógicamente. Entonces, bueno, pues están totalmente desamparados. Y por eso nos hemos animado a hacer una reunión informativa, pues para ver qué opinan los propios agricultores y hasta dónde están dispuestos a llegar, teniendo un asesoramiento jurídico por si procede emprender otro tipo de acciones que sobrepasen ya la buena voluntad que manifestamos todos los años reuniéndonos con las administraciones y donde no estamos consiguiendo absolutamente nada. Pues muchas gracias, Carlos, y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Ya saben, si tienen algún daño, yo creo que tienen que acudir a Saja, por lo tanto, para ver entre todos si se hace alguna más presión más importante. Aquí estaremos el jueves próximo informándoles de todo lo que necesitan ustedes saber en el campo y en la ganadería.